Vamos a hablar acerca del bloqueo que están instalando los pobladores de Sipe-Sipe y comunidades. Nos encontramos en la carretera hacia el occidente de nuestro país con nuestro periodista Osmar Navarro, quien saludo en esta mañana. Muy buenos días, Osmar. Adelante con la información. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Buenos días. Estamos en Suticollo. Bueno, en este lugar, a esta hora de la mañana, todavía no se ha instalado la medida de presión que habrían anunciado todas las organizaciones del municipio de Sipe-Sipe. Incluido en esta movilización estaría el alcalde de esta región, tomando en cuenta que está en un riesgo la pérdida del financiamiento para la construcción de una planta de tratamiento de aguas servidas, porque ya habría vencido el plazo para realizar la enmienda o los ajustes al proyecto original que habían presentado al Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Sin embargo, esa es la preocupación de los habitantes del municipio de Sipe-Sipe. Reiteramos, ellos están concentrados ya, como tú aprecias en imágenes, desde las 6 de la mañana en este punto, en Suticollo, a paso simplemente de la tranca de este lugar. También en lo largo que hemos venido hasta este punto, hemos visto que al menos en 5 lugares hay concentración de personas para que también puedan bloquear la carretera. Pero, sin embargo, hay presencia de efectivos policiales del municipio de Quillacollo, de Tiquipaya y de Vinto, que están en este lugar para poder, de alguna manera, evitar esta medida de presión. Sin embargo, esto creemos que va a ser un tanto difícil por la cantidad de personas que continúan llegando hasta Suticollo y también a los otros puntos de bloqueo. Está expedita hasta esta hora de la mañana la carretera, pero ya en minutos más nos han informado los dirigentes que van a proceder con el cierre de esta vía fundamental entre Cochabamba y el occidente del país. Ese es el pedido central que tienen los dirigentes y también los pobladores del municipio de Sipe-Sipe. En instantes vamos a volver con otro contacto cuando ya el alcalde y los dirigentes de las organizaciones sociales estén en este punto donde se va a iniciar el bloqueo de la carretera Cochabamba-Oruro-La Paz. Muy bien, Osmar Navarro, y a usted que esté en casa, tome sus debidas previsiones y piensa dirigirse hacia el occidente de nuestro país por la carretera que une Cochabamba con La Paz, Oruro, estará bloqueada durante esta jornada. Vemos presencia de dirigentes y también de comunarios, asimismo de la policía, quienes de momento están impidiendo el paso. Así que estaremos en un próximo contacto con usted, Osmar Navarro, manténgase atento. Continuamos con más información.